¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la aula virtual Uninova. A continuación desarrollaremos algunos ejercicios de curso de física, grado quinto año secundaria, tema movimiento armónico simple. Bien, comenzamos con la pregunta 1. Dice, determine el periodo. Bien, a ver qué hacemos. Tenemos aquí la ecuación de la posición. Vamos a decir aquí, a ver, el B doble o rapidez angular sería en este caso 4, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver. Sabemos que rapidez angular es igual a 2 veces pi por la frecuencia, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien. Y sabemos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, ¿correcto? Muy bien, justamente me piden el periodo. Despejamos ahí. El periodo será igual a 2 pi entre rapidez angular. Muy bien, ahora vamos a ver cuánto sale. El periodo es igual, fíjate aquí, W cuánto vale, 4, ¿sí o no? 2 pi dividido entre 4. Y finalmente aquí te va a salir el periodo. ¿Cuánto sería? Pi medios. Claro que sí, pi medios. Muy bien. Eso es la respuesta en la pregunta número 1. Vamos a la pregunta 4. Dice, determine la aceleración cuando tiempo o en tiempo igual a 2 segundos. Muy bien, a ver, vamos a ver. Aquí vemos que B doble, ¿cierto? Rapidez angular, ¿cuánto es? Es igual a 4, ¿sí o no? 4. Muy bien. Y fíjate aquí. 8. Rapidez angular por amplitud debe ser 8. Sabemos que rapidez angular, ¿cuánto es? Es 4. ¿Cuánto tiene que ser amplitud? Entonces amplitud tiene que ser 2. Correcto. Muy bien, entonces, fíjense, vamos a derivar o derivando toda esta ecuación, la velocidad, 8 seno, fíjense, ¿seno de qué? 4t. Bien, derivando te va a salir de la siguiente manera. Derivas, obviamente, te va a salir aceleración, ¿cierto? Cuando tú derivas la velocidad, te sale la aceleración. Y aceleración es rapidez angular cuadrado, amplitud, si derivas seno, ¿cómo sería? Sería coseno, ¿sí o no? ¿Coseno de qué? De 4t. Muy bien, ahí está. Y operamos esto, fíjate, aceleración será rapidez angular, ¿cuánto es? 4 al cuadrado, 16, por amplitud, que vale 2, coseno de qué? De 4t. Muy bien, entonces aquí te sale la aceleración, fíjate, 16 por 2 es 32. Coseno, bien, coseno de 4t. Me piden la aceleración cuando el tiempo es igual a 2. Muy bien, cuando el tiempo es igual a 2. Reemplazamos entonces, decimos aquí, aceleración es igual a 32, coseno, tiempo es 2. Entonces decimos 4 multiplicado por 2. Bien. Y finalmente aquí aceleración nos saldrá de la siguiente manera. Aceleración es igual a 32 coseno, fíjate acá, 8, ¿sí o no? Coseno de 8. Eso es la respuesta en la pregunta número 4. Vamos a la pregunta 6. Dice, a ver, la pregunta 6. Determine la velocidad máxima. Ok, sabemos que la velocidad máxima, bien, está relacionado. ¿O depende de qué? ¿De W y amplitud, sí o no? Claro, entonces debemos hallar W y amplitud. Tenemos ecuación de la aceleración, bien. En el ejercicio nos da esto. Y sabemos que la ecuación de aceleración es este de aquí, ¿cierto? Muy bien, a ver, vamos a ver. Primer punto, el W. ¿Cuánto vale el W? El W vale 4, sí o no. 4, ¿correcto? Muy bien, vale 4. ¿Qué más? A ver aquí. Muy bien. Amplitud por W al cuadrado debe darme 32. ¿Cierto? Amplitud, ¿cuánto vale entonces? Si W vale 4, 4 al cuadrado 16. 16, ¿por cuánto me da? 32, 2. Por lo tanto, amplitud es igual a 2. Patito. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya pues, tengo amplitud, tengo W, puedo determinar velocidad máxima. Qué fácil. Digo, velocidad máxima, señores, velocidad máxima es igual a omega por amplitud, ¿cierto? Muy bien, reemplacemos ahora. Reemplazamos ahora, fíjate aquí, es 4 por 2. Muy bien, entonces la velocidad máxima
esto será igual a 8 metros por segundo. Fácil, ¿sí o no? Facilísimo. Muy bien, vamos a la pregunta 8. Dice la pregunta 8, a ver, determine amplitud. Muy bien, dice, cuando la elongación, cuando x sea 2.4 centímetros, la velocidad es igual a 3 centímetros por segundo. Cuando la elongación es 2.8, la velocidad es 2 centímetros por segundo. Entonces, hay que recordar esta formulita. La velocidad es igual a rapidez angular por amplitud, raíz cuadrada de amplitud al cuadrado, menos x al cuadrado. Muy bien. Entonces, lo que hacemos es esto, mira. Primero, la velocidad, reemplazamos aquí, ¿eh? La velocidad es igual a 3, ¿bien? Entonces, aquí es amplitud, muy bien. Entonces, eso será igual a ver, fíjense aquí, a amplitud al cuadrado, sí, amplitud al cuadrado, menos, cuando la velocidad es 3, ¿la elongación cuánto es? 2.4, ¿sí o no? Ajá, al cuadrado, ¿correcto? Muy bien. Es el primer punto. Segundo punto, vamos a decir, cuando la velocidad es 2, colocamos aquí, bien, aquí es omega, amplitud, ¿cierto? Raíz, ahí está, raíz. Fíjense aquí, mira, amplitud al cuadrado, ¿sí o no? Normal, menos, cuando la velocidad es 2, ¿cuánto es la elongación? 2.8 elevado al cuadrado. Correcto, muy bien. Ok, lo que vamos a hacer es simplemente operar esto. ¿Qué hacemos? Dividimos. Vamos a dividir, ¿bien? Dividimos. Vamos a ver, se divide, ¿ok? Se divide. Si divido, mira, fíjate, ¿qué me queda? Si dividimos eso, me va a quedar aquí 3 medios, ¿correcto? Esto será igual. Mira, se van a cancelar, ¿sí o no? Si divido. Entonces te va a quedar aquí raíz. Ahí está, colocamos así. ¿Raíz de qué? Raíz de amplitud. Arriba me queda amplitud al cuadrado menos 2.4 elevado al cuadrado, ¿cierto? 2.4 elevado al cuadrado entre, tenemos aquí amplitud al cuadrado menos 2.8 elevado al cuadrado. ¿Correcto? ¿Cómo desaparecemos la raíz? Multiplicamos al cuadrado o elevamos al cuadrado, ¿cierto? A ambos lados. Muy bien, entonces aquí te va a salir lo siguiente. Decimos aquí, 3 al cuadrado es 9. 9 cuartos, esto será igual. La raíz con el cuadrado se va, te va a quedar aquí amplitud. Bien, te va a quedar amplitud al cuadrado menos 2.4 elevado al cuadrado, ¿correcto? Y abajo amplitud al cuadrado menos 2.8 elevado al cuadrado. Operamos todo esto y vamos a obtener la amplitud. Amplitud es igual a 3.1, ¿cierto? 3.1. Muy bien, esa sería la respuestita en la pregunta número 8. Muy bien. Ok, terminamos.